Colócate auriculares, manito. ¿Mis subs juegan Mobile Legends por diversión o competitivamente? Es simplemente una pregunta, porque para ambos hay regalos. ¿Te gustaría tener skin de ese héroe que tantas horas le dedicaste? ¿O simplemente hay una skin que te vuelve loco pero no sabes cómo conseguirla? Todas las semanas haré sorteos por un valor de 2000 diamantes en skin. Serán 4 sorteos al mes. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Paso 1, darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2, comentar tu nick, tu ID, el país de la bandera que llevas en el juego. Y paso 3, el último, colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner Winner Skin You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto, multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por Nimo TV, el link se encuentra en la descripción, y serán hasta 5. Y bueno, gente, ¿cómo va? Bienvenido a un nuevo video de Mobile Legends, bienvenido a un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. En el video de hoy, gente, tenemos un nuevo video más en el canal, en el cual, manitos, hay noticias que merecen ser escuchadas. Literalmente, creo que nuestras plegarias han sido escuchadas, así que en el día de hoy este video puede causarle demasiada felicidad a algunas personas, así que les recomiendo discreción. Sin más, comencemos. Moontoon ha demorado muchísimo en aplicar estos cambios, pero ahora ya están acá y hay que disfrutarlos. Punto número 1, reglas de poder de héroe. El poder de héroe se puede obtener, o sea, sería el MMR para los que quieran entender, el poder de Kashe, ganando partidas en el modo rank únicamente, ok. Los diferentes héroes tienen diferentes poderes de héroe, ok. Ganar o perder partidas de diferentes rangos, guerrero, elite, maestro, gran maestro, épico, leyenda, mítico, provoca un cambio de poder de héroe diferente. Punto número 2, y acá viene lo chido, brother. Sanciones. 1. Cualquier violación en el juego hará que ingrese al periodo de penalización. O sea, automáticamente te mandan a la fosa. Durante el periodo de penalización, jugar ranks no se te otorgará ningún poder de héroe. A su vez, perder partidas provocará deducción de poder de héroe. O sea, te provocarán pérdida de MMR. Si la duración de una partida, este es el punto número 2, es demasiado corta, partidas de 1, 2, 3, 4 minutos, se considerará que realiza trampas de puntuación. Por lo tanto, ganar partidas no te otorgará ningún poder de héroe y además, perder partidas provocará deducción de poder de héroe si el rango actual del jugador es superior a un determinado rango establecido por el sistema. Punto número 3. Cualquier puntuación que engañe al MMR, al poder de héroe, está estrictamente prohibido. Si hemos detectado algún comportamiento de trampa en la puntuación, el poder de héroe del jugador se restablecerá. Y punto número 4, pero no menos importante, la lista, escuchen esto, de tramposos se mostrará en el sitio web oficial de Mobile Legends Bang Bang. Y acá viene lo más importante de todo. Punto número 1 es ajustes. Se implementó un nuevo sistema de detección y mejoramos el castigo a los jugadores que hagan trampas en partidas ranks. Punto número 2. Los jugadores, y escuchen esto, que estén en la lista de tramposos tendrán suspendidas las ranks de 7 días a 30 días. Esto es literalmente el castigo que merecen. O sea, esto es un buen castigo. Esto es un puto buen castigo, al fin, hermano. Punto número 3. Se aplicará castigo, y presta atención a esto, a jugadores que se les detecte el siguiente comportamiento. Elo Boosting, ya sabemos cuál es. MMR Boosting, también sabemos cuál es. Win Trader, también sabemos cuál es. Y acá viene lo épico. Fake Location MMR. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un jugador, supongamos, es de Indonesia y se pone la bandera de Argentina utilizando VPN o un fake GPS, lo que sea, y entonces figura como que es el que más MMR tiene de Argentina, de tal héroe. Bueno, ahora eso va a ser considerado como trampa. Así que, muchachos, preparen las nalgas porque al fin Moontoon hace limpieza de tramposos. Al fin se van a la gran puta. Y nada, muchachos, qué más decirles que a disfrutar, tal vez, de un nuevo comienzo. The enemy has slain the turtle.
Me encanta porque acá tenemos cuatro. No, cinco eran. Dale, culiado, estás durmiendo. ¿Y pero qué quieres que haga, man? Magia no puedo, brother. No sé quién le dice, igual. Capaz que le dice al Kufra. Pero yo no puedo hacer nada ahí. O sea, tienen una Carmile con la venganza cada dos segundos. Una Odette que tiene... Cuidado, brother, que se fueron, ¿eh? Ahora sí, al fin, papá. ¿Qué? ¿Y ese daño? ¿Y ese daño? ¿Qué onda ese daño, man? ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese daño, brother? Jamás en la vida un Lancelot me hizo tanto daño en golpe de triple. Jamás, jamás, jamás. Ni el Lancelot más fedeado que me enfrenté en mi vida. Se los juro, ¿eh? ¿Ese Lancelot? Tenemos que tenemos que agarrar tortugas sí o sí, ¿eh? Es que estamos muy abajo, ¿eh? ¿Listo, brother? Tortuga, tortuga, tortuga. Mientras ellos roban mi jungla, se me descontroló el juego. Bueno, brother, F, F, F por ti, pero tortuga. Bueno, si es un carnada, tortuga para nosotros. No, brother, ¿vieron eso? La tortuga quedó a 10 de vida. O sea, ¿entienden lo que quiero decir? Quedó... hija de puta. A casa, gorda. ¿Listo? Ok, cuidado, cuidado, cuidado. No. No mames. Listo, brother, Gucci. Bien, hasta ahora no tuve ni un maldito bufo, ¿eh? Gucci. Bueno, 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 bueno. Toqué más la primera ahí. ¿93 segundos para el Lord? Uf, el bufo. Shizune, a tomar por culo tu bufo. No, qué hijo de puta, ¿cómo hace?
No mames, no mames. No, no. Ay, casi. El blue brother. El blue y lore, eh. Ni ganas de jugar con un team así. Y bueno, brother, el anterior me pasó lo mismo a mí. Vamos a ponerle a Carmille, eh. Bienvenido al club. Por lo que me pasó en la anterior partida a mí, es exactamente lo que le... Va, no, en realidad en la anterior partida tuve una feca. Tenía razón, y sí, verdad. Me pasó exactamente lo mismo que le está pasando a Carmille. Te sacan las ganas de jugar a esa gente, es verdad, brother. Es que es verdad. O sea, tiene razón. Qué asco jugar con gente como la Carmine. Pero man, a la Carmine se le van las ganas de jugar porque son unos putos mancos. O sea, que se le vayan las ganas de jugar a Carmine porque son malísimos sus compañeros es totalmente entendible. Y defiendo a Carmine, defiendo a Carmine, brother. O sea, a ver, la defiendo al 100%. Que sus compañeros, o sea, obviamente se vendió la build, no estaba troleando desde el inicio. Que sus compañeros sean malísimos en la partida, porque ella jugó la partida anterior contra mí, como era, yo salí MVP y tuve 4 bronces de compañeros. Ella ganó y sacó MVP, ¿me entienden? Y ahora es exactamente el caso contrario. Bueno, en este caso ella no sacó MVP, pero bueno, o sea, yo la comprendo. Porque no es que el men este es un troll y es una Carmille que se queja de lleno. No, el men jugó bien la anterior partida, excelente. Sí, excelente, literal. Y esta partida, los compañeros son malísimos. Así que, desde mi punto de vista, tiene razón Carmille. Así que nada, GG brothers. Así que bien, gente, este fue el video del día de Today. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico y venoso like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bicho lo que play. Juega 3. Una partida 3. Ratchet.